En esta empresa de neocolonización juvenil en la isla de Pinos, los nuevos conquistadores encontraron una dificultad y también una responsabilidad. Un día llegaron de las ciudades contingentes de muchachos, casi niños, con los que habría que emprender una tarea de reeducación. Por su aspecto y su violencia fueron llamados vikingos. Tenían entre 13 y 17 años y la moral del barrio, del ambiente. Ser hombre, ser macho y ser amigo. En la isla aprenderán la ética del trabajo. Escapaba a mí por la mañana, ¿sí? Para allá para el río, y se estaban bañando por allá abajo por el río, yo loco buscándolo. Entonces el Rubio y Boilé, ya no, que ya estaban tan cansados de estar caminando buscando el chiquito, que ya no querían ni, ¿cómo se llama? Ni caminar más. Entonces se me rajaron y se me sentaron ahí a cuidar a los demás, y tuve que darme la tarea de buscarlo. Sí. Y como a las 2 de la tarde, después ya había pasado todo el problema, el almuerzo y eso, caminando yo cerca de autocine, por allá me lo encuentro. Allá tuve que cogerlo y traerlo por un brazo, y allá se fajó conmigo. Y las expresiones de él eran de que él era hijo de Benny Moré. Me decía, yo soy buenísimo, porque yo soy hijo de Benny Moré. Entonces yo le decía, tu padre fue muy bueno, pero tú eres malísimo, ¿eh? Así ya tienes que llevarte para allá como sea. Sí, como esos jóvenes, ¿no? Dentro de la columna habían bastante jóvenes. Habíamos en su mayoría. No, pues siempre le gustaba hacer su antojo, lo que ellos deseaban. Pues nosotros, ¿no? Mediante la conversación diaria continua con ellos, mediante su amistad, nosotros conseguíamos de ellos lo que nosotros queríamos. ¿Te acuerdas la vez que se alzó el hermano militante aquel Soy, lo que era malísimo el chiquito? Sí, se alzó con una botella de agua. Y una barra de pan, y hubo que irlo a buscar arriba. Aquello fue tremendo con el chiquito ese. Hubo que subirlo a buscar y después traerlo, ni se sabe cómo, porque tirándole piedra a uno y el diablo a suelto fue aquello.
Mira, todas estas cosas vienen a dar, a pararnos en aquellos 10 días famosos de la isla, ¿eh? Aquellos 10 días como vieron la isla. Los 10 primeros días. Los 10 primeros días, ya que los jóvenes como venían de la calle, venían de los barrios de La Habana, pues se escapaban en otro momento, invadían el cine, invadían los bares, todos los centros de recreación de Gerona, ellos estaban colados. No había hora para ellos estar ahí. En horas de trabajo, ellos se acababan en cada momento. Se olvidaban el trabajo, se olvidaban las clases y venían a todos los lugares de Gerona. Entonces ellos invadieron a la isla. Sí, sí, me acuerdo que había aquí un calentamiento. Sí, sí, aquello era terrible. Aquello era terrible porque nosotros éramos nuevos en toda la tarea. Todos los militantes que venían eran nuevos, no conocían este trabajo. Y cuando llegamos aquí, pues, ellos invadieron la isla. Ellos no creían en que nosotros decíamos que no podían salir de campamento, que lo íbamos a castigar, que le iban a poner horas de guardia. No, no, ellos no creían eso. Ellos se escapaban de campamento. Invadían la isla. Entonces, los militantes pues, le llamaron a aquellos primeros 10 días, los 10 días que como vieron a la isla. ¿Te acuerdas de eso, Daniel? Danilo, yo no sé si tú te acuerdas, la primera, cuando llegaron ellos, la primera tarea dura que tuvimos nosotros fue el problema aquel de llevarlo a estudiar. Puesto que como ellos casi por lo regular iban un poco a la escuela porque se le escapaban a los padres y todo eso, como nosotros teníamos que luchar con ellos para llevarlo a estudiar, que ya hoy no pasa, ¿viste? Pero aquello era el diablo también para llevarlo. Se nos escondían, se nos subían arriba de las matas, se metían detrás de los huecos que abríamos para los plátanos y había que sacarlo de ahí. Nuestra escuela, Antonio Brioni Montoto, es un centro de estudio técnico donde aspiramos, debido a las necesidades que nuestro país confronta con los especialistas en cítrico, a graduar en esta materia a unos 400 compañeros. En la formación integral, nosotros hemos desarrollado un trabajo que consiste en lo siguiente: coordinar el estudio, el trabajo y la defensa. En este caso, el estudio lo hemos relacionado con las materias técnicas y las materias para elevar el nivel cultural del personal alumno. Con relación al trabajo, el personal nuestro, o sea, los alumnos, trabajan 4 horas y media todos los días. Ese tiempo lo hacen de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana. En ese tiempo ellos hacen un trabajo relacionado siempre a su estudio. Como por ejemplo, si un ingeniero nuestro, uno de los ingenieros que les imparte clase a ese personal, el día anterior por la tarde, le dio una clase con relación al encalamiento
de mata de cima. Al otro día por la mañana tratamos. Nosotros desarrollamos aquí un sistema de vida que le sea agradable al muchacho, porque ante todo lo tenemos que ver, a pesar de que tienen un carácter ya como hombre, debido a su formación, debido al medio ambiente en el cual se crió, pero tenemos que verlo en realidad como son, como muchachos. Comenzamos esta noche la nueva corte, de acostumbrada por nosotros toda la semana, la cual la tenemos que mirar entre ustedes como un método educativo. No vamos a mirar eso como otro método, sino como un método educativo donde se resuelven los juicios, todos los errores cometidos ustedes durante la semana. Aquí lo llevamos a una conclusión, qué fue lo que sucedió con el compañero jefe de pelotón, con el compañero profesor y demás. Bien, para aquellos compañeros que desconocen ¿cómo es compuesta la corte, ya que son compañeros que han llegado nuevos aquí en nuestro campamento? La corte está compuesta por el escribiente, el juez de corte, en este caso yo, y el compañero director de la escuela o subdirector de la escuela, y el compañero político de la escuela. Eso era todo lo que yo tenía que decir. El día 26/10/67, a las 0920, lo reporta el 1324, por tirar piedra en el campo. Responsable o no responsable. Un compañero, ¿qué edad tú tienes? 14 años. Ahí hay compañeros de 13 años. Compañeros que desde que llegan al campo empiezan a trabajar. Y no hay que llamar la atención en toda la mañana. Compañero responsable. Compañero tiene 14 años y va a tirar de piedra los pajaritos ya. No está correcto eso, chico. Que tú vayas al campo ya con el cuerpo sucio que tú tienes a tirar de piedra los pajaritos. Bueno, a mí lo que me pasó fue que yo estaba en el campo trabajando, entonces habíamos acabado de llegar al campo y vimos un pajarito. Entonces yo y otro compañero más nos pusimos a tirarle piedra y llegó el responsable del campo, no es dicho, el responsable de la compañía, y lo reportó a los... Más nada. Conocemos a Miguel ya hace cuestión de dos semanas, sí, dos semanas más o menos aproximadamente. Nosotros pudimos detectarlo en la primera corte, en la cual cometió una serie de indisciplinas, ¿entiendes? Que vaya, que refleja la muchachada nuevo que viene, que no sabe realmente el significado fundamental que tienen los jóvenes en estar incorporados a la agricultura. Pero sabemos que es bastante sensible, y muy serio y muy inteligente, por cierto. Cosa en la cual nosotros nos apoyamos para el trabajo educador por parte de los compañeros militantes de la juventud. Mi cuñado me trajo. El compañero Miguel Sardo es mi cuñado. El problema que se encuentra hoy en día en la isla es que ellos son 9 en la casa. La casa es un solo cerdo. El compañerito Miguel es mi cuñado, estoy casado con una hermana, la hermana segunda de él. Y el compañero estaba trabajando, estudiando, pero luego dejó el trabajo por falta de edad y ahora se encontraba estudiando, pero estaba suelto en la calle, se podría decir. Entonces estaba desarrollando un medio ambiente que no era mejor, un ambiente que no era más propicio para un joven que tiene que desarrollarse ahora en este proceso y en esta sociedad. Entonces yo, como su cuñado más llegado, terminé traerlo para la isla, conversé con los padres. El padre no entendía bien la casa, el padre no entiende bien estos problemas. Entonces, al conocimiento de la madre y motivo de su necesidad, poco a poco el padre determinó entonces que el compañero viniera aquí, entonces que yo terminara con él. Entonces yo terminé traerlo aquí a la isla, acabamiento aquí, Antonio Rey Montoto, la escuela de sitio, para así formarlo un técnico y convertirlo en un hombre útil para la sociedad. Pues yo quiero, estoy muy contenta que esté en la isla, como aquí él anda para arriba y para abajo y un niño que no me hace caso, pues mejor prefiero que esté con mi yerno allá en la isla. Y quiero decirle que tengo 15 hijos, que me había equivocado. Y como tengo tanto, por lo tanto quiero que sea de uno sacar algo. Por eso quiero que vaya meterlo en camino y eso. Porque era un niño que sale a las 3 y viene a las 1 de la noche. ¿Qué más?
No, no se sabe dónde está, porque si supiera dónde está. ¿Por eso? ¿Cómo voy a hacer? Divirtiéndome. Que es un majadero, no le gusta que los hijos estén en la calle. Sobre todo el mes pasado, Miguel salió de aquí a las 10 de la mañana y eran las 1 y no había venido y le dio golpe porque él no le gusta que Miguel esté en la calle. Un hombre de mucho carácter, tiene mucha rectitud sobre su hijo, sobre sus hijos. Y figúrese, una majadería imposible. Y él no quería que Miguel se fuera para Isla de Pino porque sabe que Miguel es un niño que no le hace caso a nadie. Le hace caso a él y se tiene que poner muy fuerte porque Miguel es un niño muy fuerte. Que no hay quien pueda con él. No estoy bravo, ese es mi garante. Cuando yo me inscribí en el regional de San Miguel del Padrón, que es el regional de mi hermano, ya que mi hermano es miembro de la UJ6, ahí me explicaron más o menos cómo iba a hacer el proceso aquí en la isla. Pero cuando llegué al Samurái hubo una falta de organización, pero eso no me impidió nada para que yo me rajara, porque mis condiciones revolucionarias y comunistas me obligaron a quedarme ahí firme, como quiera que fuera. Y ya en estos momentos ha dado un cambio extraordinario y me siento contento. Y firme. Nosotros conocemos al compañero César desde un principio cuando estábamos en el campamento de Samurái. Posteriormente, de acuerdo a la necesidad de la isla, se planteó a través del plan la creación de una escuela de cítrico en la cual iban a participar la gran mayoría de los compañeros de Samurái. Posteriormente vimos en el desarrollo de la actividad de la escuela, la construcción y eso, la actividad y el dinamismo del compañero César. Eso nos fue dando elementos de juicio para posteriormente en la Asamblea del Crecimiento, que fue en el mes de agosto, la Asamblea, conjuntamente con la masa juvenil, lo sacara o lo destacara como joven vanguardia. Mira, ¿te acuerdas cuando tú llegaste a la escuela, que tú pensabas que eso era un relato? Yo con amigos tuyos te expliqué bien cómo era la disciplina ahí, tú me dijiste que está bien, que estaba correcto, que tú hiciste un error al principio que tú llegaste, pero después, como yo te hablé a ti, tú sabes bien de que tú tienes que portarte bien. Y tú, además, que eres compañero mío, eres amigo mío, tú eres el primero que me tienes que ayudar ahí. Y levantar la gente y eso, que no puede seguir como te diga. Así que mira lo que tú haces ahí. Tienes que portarte bien, tienes que ser primero en levantarte. Entonces, tienes que salir militante igual que yo. Y muchas cosas más y que a ti no te conviene estar obviando ni más. Ya lo sabes. Eso es para que tú lo sepas, que tú portarte esta mano no vas a ganar nada. ¿De acuerdo? Miguel, como amigo mío, como hombre, yo sé que se va a portar bien.